Sí, sobre todo es que se dé claridad en cuanto a cómo van a ser las reglas de operación de estos programas. Es en lo que, por lo que ha habido manifestaciones en dichas, bueno, en otras partes de la República. Sin embargo, aquí en Durango, pues estamos esperando que se dé dicho cambio y vamos a ver ya una vez que esté en práctica y funcionamiento que este funcione. ¿Considera que podría haber manifestaciones también en Durango? Yo creo que de momento no, a menos que se vean afectados los derechos de los trabajadores, se realizarán dichas manifestaciones. Doctor, en reiteras. El Gremio de Salud de Durango ha demandado claridad en las reglas de operación del IMSS Bienestar. El Colegio Médico no considera manifestarse en la entidad de momento, como ha ocurrido ya en la Ciudad de México. Sí, pues es un desabasto nacional el que existe en cuanto a medicamentos, en cuanto a insumos. Pues se está viendo ahorita con el tema del ISSSTE, pues sí se trabaja como con lo que se tiene. Muchas de las veces no existen las condiciones adecuadas, pero pues el gremio médico y los trabajadores de la salud, pues siempre estamos ahí al pie del cañón ¿Tenido que para parar de sacar su bolsa adelante. para sacar de urgencias con los materiales y eso? No necesariamente, pero le digo, sí se trabaja con algunas carencias y se saca adelante el trabajo. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.